Hey, ¿qué onda, crack? Yo soy Jeruk y en esta ocasión te traigo el tan ansiado video de PlayStation Plus gratis por 14 días del mes de octubre 2019. Este método, crack, es el más sencillo, es el más simple. Por más que te digan en otras partes que este es el bueno, no es verdad. Este es el más sencillo. Si eres de las personas que pagan por Plus de 14 días, olvídate de hacerlo. Porque con este método no tienes excusas para no hacerlo. Simplemente presta atención a todos los tips que te voy a estar dando durante el video para que no tengas ningún tipo de problema, cracks, ¿ok? Y para empezar, vámonos al explorador. En mi caso, yo voy a usar Microsoft Edge. Puedes usar cualquiera. Chrome sirve, Firefox, Opera, etcétera, Safari. Pero importante que lo hagas en modo privado, así como estás viendo aquí en pantalla, o modo incógnito si usas otro tipo de explorador. Es bien importante que sea de esta forma para que después no te dé error. Si lo vas a hacer desde el celular, sí se puede hacer, pero te recomiendo que cambies el navegador a modo escritorio, porque si no también no te va a aparecer la prueba de 14 días. Es uno de los problemas más comunes que han estado teniendo. Entonces, esto se resuelve de esta manera: navegador modo escritorio si estás en celular y estar en privado. Vamos a abrir lo que es la página de Sony. También no busques las páginas directo desde el explorador, búscalas en la descripción del video. Aquí te voy a dejar todos los links y desde allí es importante que ingreses a las páginas, crack, para que no tengas ningún tipo de problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, cracks, es vamos a entrar a JobMail. En ocasiones el JobMail está en mantenimiento, no se paniqueen ni nada, simplemente espérense un momento y se va a restablecer el servicio. Si es demasiada la urgencia y no puedes esperar unos minutos a que se restablezca el servicio, pues puedes usar algún otro tipo de correo, ya sea real como Hotmail, o bien algún otro temporal como 10 Minute Mail o Guerrilla Mail. Vamos a poner un correo, ya saben, algo que no sea tan común. No pongas Pepito 21, ni el Loco 32, ni el Crazy 54, porque lo más seguro que ya existe ese correo. Así que algo no tan común y le damos en revisar correo. Desde aquí vas a copiar lo que es el job mail y te regresas acá y le vamos a dar en inicio y vamos a pegar la dirección de correo esa y una contraseña que no se les olvide. Importante que no se les olvide porque la van a usar para ingresarla a su consola después. Vamos a darle en siguiente. El país es bien importante, no importa el lugar del planeta donde te encuentres, tienes que poner sí o sí Canadá. Canadá. El estado o provincia es importante. En la descripción del video te voy a dejar varios códigos postales para que elijas alguno, ya sea Quebec, Alberta o bien Ontario. Yo voy a agarrar Ontario y lo voy a dejar en inglés. El mes de nacimiento, el día y el mes no importa, pero el año simplemente con que sea un año que seas mayor de edad. También, si pones tu fecha y eres menor de edad, no te va a funcionar. Vamos a darle agregar y crear cuenta. Ahora hay que esperar unos segundos a que nos llegue la verificación a nuestro correo de JobMail. Hay que estarle dando aquí en refrescar hasta que llegue. Puede ser unos segundos, incluso puede tardar un par de minutos, pero normalmente son segundos, crack. Así que no hay que desesperarte. Y hay que darle en refrescar. Aquí está el account registration confirmation. Eso es lo que estamos esperando. Y vamos a completar el reCAPTCHA si te lo pide. Y le damos en verify now. Ya estamos casi del otro lado, cracks. Bien, ya se ha verificado. Lo siguiente es ingresar aquí, darle que ya se ha verificado, darle skip y skip a lo del teléfono móvil. No se asusten, no se requiere. Y como bien saben, este método es este método es sin usar ningún tipo de tarjeta o PayPal. El nombre, la verdad es que no importa, pongan lo que ustedes quieran, el apellido también, vamos a guardar, el género también lo pueden poner o no poner, no importa. En PSN Profile
Es importante completarlo desde aquí para que después no se te complique al meter la cuenta a la consola. Ciudad, no importa la ciudad. Lo que sí importa y muchísimo para que les funcione el método es poner uno de los códigos postales que le voy a dejar en la descripción. Fíjense cómo son 3 dígitos, espacio, 3 dígitos. En este caso yo es que escogí Ontario, así que voy a poner uno de Ontario, que sería... espacio. Ok. Y le damos en siguiente. El ID, escojan uno de los que les aparezca ahí, no se compliquen. No vamos a jugar desde esa cuenta. Y listo, crack. Ya está creado. Vamos a poner de una vez el nombre real. Aquí ponemos otra vez así cosas. Y vamos a poner un avatar cualquiera. A ver, vamos a poner esta chiquilla de lentes, ¿ok? Vamos a darle OK. Y listo, crack. Es todo lo que hay que hacer ya en la cuenta. Lo siguiente es entrar a la Store. Ingresamos al Store de PlayStation y automáticamente los tiene que redirigir a la de Canadá, como puedes ver. Y se ingresa de manera automática lo que es la cuenta. Aquí puedes ver a la chica ya. Entonces, lo siguiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a entrar aquí donde dice PlayStation Plus. También puedes entrar acá en PlayStation Plus. Entramos. Y vamos a darle Join Now. Aquí te aparece el 14 Days Free Trial. Entonces lo elegimos, le damos Add to Basket. Le damos en Show Basket. Proceed to Checkout. Confirm. Y continuar. Ya tenemos Plus por 14 días. Ahora vámonos de una vez a tener también, pues claro, el PlayStation Now por 7 días. Aquí está el 7 Day Trial. Le damos Add to Basket. Le damos Show Basket. Proceed to Checkout. Confirmamos y listo, crack. Ya tenemos también PlayStation Now por 7 días. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Si lo haces con España, con método de pago, lo siguiente sería, porque me han estado preguntando, venir aquí a suscripciones, darle continuar y aquí te aparecerían las suscripciones para desactivar la renovación automática. Aquí no se requiere porque no usamos ningún método de pago. Entonces, lo siguiente sería ingresar la cuenta a la consola y es lo que vamos a hacer a continuación. Nos regresamos a la consola y vamos a dejar presionado nuestro botón de PlayStation. Le vamos a dar en alimentación y cambiar de usuario. Aquí le damos en añadir un nuevo usuario y crear un nuevo usuario. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle siguiente. Y aquí vamos a poner el usuario, que en este caso, si mal no recuerdo, fue... Y le vamos a dar en iniciar sesión. Ok, le damos en siguiente. Le damos en siguiente. 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 Ok, como puedes ver, ahí ya tiene el usuario el símbolo de más. Aquí, ahí está arriba el nombre. Te aparece el nombre del usuario con el símbolo de más, ¿ok? Ahí está. Como puedes ver, tiene el PlayStation Plus. También tiene PlayStation Now. Lo podemos probar rápidamente abriéndolo para que veas que funciona. Y lo siguiente, crack. Es importante que entres a configuración y en administración de cuentas le des en activar como PS4 principal. Aquí ya está activada y normalmente es lo que sucede, que ya esté activa y puedas jugar pues sin ningún problema en tu cuenta personal, ya sea online, PlayStation Plus, de PlayStation Plus gratis del mes, etcétera, etcétera. Es importante que esté como principal, si no, no va a compartir esos beneficios. Lo siguiente, pues ya solamente restaría desbloquear los juegos en caso de que sean juegos... de PlayStation Now. Simplemente tienes que abrir el PlayStation Now. Suponiendo que tuvieras algún juego bloqueado, simplemente tienes que abrirlo nuevamente y se va a desbloquear. Así de sencillo, crack. Así de sencillo. Una vez abrirlo desde esta cuenta,
y ya te olvidas de ella, regresas a la cuenta tuya personal y puedes jugar sin ningún problema. Los juegos que se vayan a añadir de PlayStation Now en octubre aún no han sido anunciados, por eso no les he traído el video. Tan pronto como sean anunciados les haré el video como cada mes, pues obviamente mencionando las nuevas adiciones a este gran servicio de Sony. Y también, como les hice la encuesta ahí en la pestaña de comunidad, estaremos trayéndote toda la información cada mes de los nuevos juegos que se van a añadir a la Play Store para venta, obviamente, así como las mejores ofertas que pongan durante el mes. Así que estate atento, crack, si eres nuevo por acá. No te vayas a ir sin suscribirte y activar la campana de notificaciones, bien importante, para que no te pierdas las próximas noticias del canal. Déjame tu poderoso like, comparte el video. Es importantísimo que este video se difunda lo más que se pueda para que más personas dejen de pagar por PlayStation Plus y que pues se sumen a nuestra comunidad de cracks. Así que sin más me despido y nos vemos. Hasta la próxima.